Sí, digamos que el periodo del 84 al 88 ha sido uno de los más represivos de la historia de las últimas décadas en Ecuador. Ahora, me parece a mí que lo que hay que recalcar es que en el periodo de Febres Cordero se hizo una reacción desmedida a la aparición de un grupo que optó por la vía armada, como es el grupo Alfaro Vive. Era un grupo compuesto en el inicio por estudiantes universitarios principalmente, luego se fueron incorporando de otros sectores, y que las cosas en América Latina se dan por oleadas. En ese momento había muchos problemas de grupos armados, tanto en Colombia como en Perú, y la oleada era de contrainsurgencia. Entonces, en ese marco de contrainsurgencia, para mí, se toma como pretexto, ¿no?, el aparecimiento de este pequeño grupo para armar un aparataje desmedido, represivo. Recuperar la memoria en este caso de Fausto o de Arturo nos parece pertinente, ¿no? Independientemente de su línea política o de su cosmovisión sobre el momento que el país vivía en esa época, ¿no? Y sobre ese tema, revisando archivos y documentos, recordábamos ya en marzo del 85, cuando Joffre Torbay anunciaba, refiriéndose a la subversión, a una pregunta que le hicieron periodistas del diario Hoy, que hay que matarlos como el pavo a la víspera, una frase que se hizo muy célebre de boca del secretario de la administración de esa época, ¿no?, Joffre Torbay de Azum, y ahí daba cuenta ya todo lo que el Estado estaba preparando como respuesta a la incipiente, digamos, expresión política que cobraba cada vez más fuerza, ¿no?, a través de los manifiestos y de la presencia de Alfaro Vive, ¿no? Teníamos en alguna medida también, quienes estábamos trabajando en el tema de derechos humanos, ya información confidencial y fidedigna de todo el entrenamiento y transferencia que provenía de la policía española, de los cuerpos de seguridad israelíes, de los cuerpos de seguridad norteamericanos, ¿no? Así es que la respuesta que el Estado en ese momento dio a través del gobierno de Febres Cordero fue totalmente desproporcionada y descomunal, ¿no? Otra caracterización del periodo es la sofisticación de la tortura, sistemática y más sofisticada, porque no quiere decir que antes en el país no se daban casos de tortura, sí, pero era con el palo, con el alambre que se les pegaba, que daba señas muy, muy fuertes de la tortura, y acá se comenzó a utilizar la picana eléctrica, por ejemplo. No solamente en los lugares de tortura como fueron el SIC, sino también mientras los llevaban detenidos en el patrullero o en la furgoneta, les iban aplicando este tipo de tortura. Mi hija nació en un barrio del sur de Quito y vivió en ese barrio. Murió en el cumplimiento de su deber, de su compromiso por la patria. Tenía Janet 12 años cuando amigos empezaron a visitarnos en la casa. Fausto Basante es uno de ellos. Empezamos a hacer cursos de guitarra, empezamos a dar películas para el barrio, empezamos a conversar de la historia
Empezamos a conversar del porqué del hambre. Empezamos a sentir la rebeldía, a saber que el hambre no era gratuita y que había otros que tenían para dar de comer carne a los perros. Y nosotros no teníamos pan todos los días. Así se crió mi hija. Y así asumimos el compromiso rebelde. Así quisimos salir de ahí, con mis hijos, como familia, con los amigos, como barrio. Así fue naciendo el sentimiento rebelde. Tenía Janet 16 años cuando fue a una escuela en Colope Esmeraldas. Y ahí fue hecha prisionera, igual que su hermano y otros compañeros. Las aventuras que ella me contaba de aquella experiencia, la parte atroz, dolorosa, de irla a ver en una cárcel con sus 16 años, de cómo habían escondido las pruebas de la tortura en medio de sus ropas interiores, de cómo fueron a la audiencia de habeas corpus, de cómo el pueblo de Esmeraldas pedía su libertad a gritos en el recinto municipal. Hablar de Fausto es bastante difícil por las diferentes facetas que él tenía. Realmente hablar de Fausto es hablar de paz, es hablar de construcción, es hablar de vida, es hablar de solidaridad, de amor, es hablar de Ecuador. Si alguien, supuestamente miembro del grupo Alfaro Vive, era detenido y le tenían alguna libreta de direcciones, alguna agenda, todas las personas que estaban en esa agenda también eran perseguidas. Es decir, que podía ser alguien que casualmente apuntó la dirección del dueño de una tienda, cualquier cosa, pero como estaba en la agenda de esta persona, entonces también eran considerados sospechosos. Pero acá se suponía que esto era un gobierno republicano, un gobierno democrático, pero tan represivo como lo que sucedía en otros países que estaban regidos por dictadura. Y el denominador común es esto de controlar por el miedo, amordazar a la gente para que no denuncie. Y pienso yo que una de las contribuciones de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos en el periodo era precisamente eso, la denuncia pública. Nadie se atrevía a denunciar por miedo a represalias, a retaliaciones. Y la CEDU consideró pues que lo primero es esclarecer la verdad y que si es que crímenes de lesa humanidad, que quiere decir que lesionan no solamente a la persona, a sus familiares, a sus allegados, sino a la humanidad en su conjunto, como son estos delitos, son las desapariciones forzadas, asesinatos por fuerza pública, tortura, detenciones ilegales, arbitrarias. Estos son delitos que lesionan a la humanidad. Entonces, si es que se callan estos delitos, lo que se está propiciando es de que continúen y que se profundicen. Consideramos nuestro deber dar a conocer a la opinión pública para que también, de alguna manera, pues condene este proceder y tratar de frenar, porque es y de que queden naturalmente, de que queden en la impunidad. A este lugar llegué después de haberlo conocido por fuera muchas veces como paso obligatorio a mis expresiones pastorales por radio,
Llegué una madrugada del 26 o 28 de junio del año 1986 con Nicanor Merchant-Luc. A él le habían avisado que acababan de asesinar a un joven, y ese joven era mi amigo quiteño Arturo Marín, a quien se le había condenado a muerte políticamente, sabemos por orden de quién y por mediación de quién. Los soldados, los policías que quedaron aquí a cuidado del cadáver, nos dijeron cuando vimos su frente humillada por una bala, con el tatuaje del disparo, le preguntamos quién lo hizo, el jefe. Sabemos de sobra quién es el jefe que lo asesinó. El jefe de ese grupo de soldados especiales que tenía el poder de ese entonces. Dentro hay un cuarto, un solo cuarto grande, que hoy, después de tiempos, se ha dividido. Queda la mitad de lo que ocupó nuestro hermano Merino. Él vivía ahí humildemente, pobremente, valientemente, un cuartito de barro. Cuando nosotros salimos de aquí, ya avanzada la noche y mucho más la madrugada, llegó una compañera de él que acababa de venir desde Quito, creo, en bus. También fue víctima del ultraje. Enseguida, brutalmente, la apresaron, la llevaron, y para escarnio de lo que es la historia, de lo que es el derecho, de lo que es los principios fundamentales de la humanidad, todas las paredes, las cuatro paredes de esta pobre casa de barro, estaban abaleadas, para que el mentir después que defendiéndose en actitud de defensa, la policía había casualmente matado a este joven, casualmente. Un solo tiro bastó para quitarle la vida y se lo dio el jefe del grupo policial que se tomó la casa. Casa de barro, no un fortín y una custodia de armas, como un ministro de defensa en público me lo dijo y recibió mi explicación, la misma que hoy se lo dio, a la cual él no pudo negar nada, absolutamente nada. Lo que digo es la verdad. Aquí murió nuestro hermano Ricardo Merín, a quien vine a asistirle. Ya llegué tarde y estaba muerto. Un golpe instantáneo de una pistola de muchos valores, de muchos precios, le quitó la vida, que no tiene precio ni valor, como no tiene la justicia, el derecho y la valentía frente al crimen, la inmoralidad y la indecencia. Estábamos con unos amigos frente al lugar de los hechos, conversando, tomándonos unas cervezas, cuando de repente escuchamos disparos. Y yo me acuerdo que vino la policía y nos dijo que nos metamos para adentro porque iba a haber un tiroteo. Y se vio mucho personal aquí policial, nadie sabíamos qué iba a pasar, pero al pasar de los minutos prácticamente se comenzó a oír las detonaciones, los policías comenzaron a cruzar la prensa de la parte de al frente hacia acá y justo en la esquina se le vio al hombre este que prácticamente se lanzó del taxi en que venía. Lo que pasa es que la policía estaba de todos los lados. Y la policía nos dijo que no salgamos para afuera. Entraron por todos los lugares, por esta calle, por la del frente. Yo en el 86 estaba ligado a la sección ecuatoriana de Amnistía Internacional y vivía a pocos metros del lugar donde fue ajusticiado Fausto Basantes. En el operativo que viene, prácticamente se bajan de un carro oscuro los policías, pero con un fuerte armamento, en lo cual le acribillan prácticamente en el interior de este callejón, sin tener oportunidad el hombre a defenderse. Y prácticamente era ensangrentado el hombre, no tuvo oportunidad de nada. Todo el mundo nos acercamos porque no cercaban la calle, la avenida La Prensa, hasta que venga todo el elemento policial. Pero todo el mundo nos acercamos a ver, era un hombre pero totalmente bañado en sangre, ¿no?
era acribillado por todo lado, pero luego enseguida el operativo en el que llegaron comenzaron a retirar a toda la gente de aquí del barrio, indicando que se le ha cogido a un subversivo, me acuerdo que era de Alfaro Vive en ese tiempo. Montaron en unos carros y se lo llevaron. Fue algo totalmente rápido. Es lo que yo más o menos recuerdo de aquel sábado. Uno no es experto en operativos policiales, pero puede deducir que ese tipo de movilizaciones de hombres y de fuerzas no responden a cuestiones circunstanciales, sino que responden ya a planes previamente establecidos, ¿no? Se bloquearon las vías de acceso, había innumerables patrulleros y los comentarios enseguida de las pequeñas tiendas, de los pequeños negocios, alrededor de un pequeño local en la calle, en la Avenida de la Prensa, en la calle Juan Holguín, donde se hablaba ya del ajusticiamiento, del acribillamiento de Fausto Basantes. Creo que al día siguiente, algo así, fui informado de la situación que se presentó. Fui informado que él salió un día, que no recuerdo exactamente, a una cita que me dicen los compañeros nuestros que le pidieron que fuera con alguien más, con alguno de los muchachos nuestros. Entonces, de primera mano, pude conocer algunos hechos que se presentaron. Personas que del M-19 estaban con él en ese momento en Panamá, compartiendo la misma casa, compartiendo las mismas actividades y tal vez las mismas angustias de ese momento. Pero él decidió ir solo, probablemente era con alguien con el que supuestamente él quería verse, en Panamá, y después no volvió. La información, y esa sí la recuerdo con mucha claridad, es que él salió a cumplir una cita, pidió ir solo, probablemente, me imagino yo, le tendieron una trampa, le dijeron que fuera a una cita para hablar de algún tema importante, con alguien importante, y la verdad es que como resultado de esa cita no volvió a aparecer y simplemente después fue reportado como muerto en Quito. Para nosotros, naturalmente, desde el principio esa historia fue falsa, totalmente inventada, porque él estaba en Panamá y no tenía ningún interés explícito ni conocido de ir al Ecuador. Añoraba su país y todo lo demás, pero nunca entre sus planes estaba ir en esos días al Ecuador, sino permanecer en el exterior y probablemente viajar, como lo tenía preparado, a Europa. De manera que para nosotros sí fue claro en ese momento que había acontecido algo totalmente anormal y que Arturo había sido, digamos, secuestrado y llevado al Ecuador. Y prácticamente en ese momento desaparece, ¿no? Después, con el paso del tiempo, hace un poco años yo estuve en Panamá, de alguna manera me enteré de cosas adicionales, de la participación de fuerzas israelíes, ¿no?, en su secuestro, y de prácticamente, sí, un secuestro donde a él lo conduce en un estado, no sé en qué estado, pero lo conducen directamente a Ecuador, donde al parecer fue asesinado. Vino mi hija del batallón América y me preguntó por su hermano y le conté lo que había pasado y me dijo que la casa no era segura, que posiblemente estaban vigilando la casa. Ella pasó 3 días encerrada en la casa y se fue. Fue la última vez que le vi con vida. Hasta que finalmente me fui a la CEDU a decirle a El Simonje la tarea que había hecho y si no tenía el periódico. Y en ese momento que ingresé a la CEDU, me dice la secretaria, Gladys, y ya le mataron a Justina Casco y le escogieron a otros. Le digo, no te creo, me dice sí, y me da el periódico. Y el momento que me di el periódico, le veo la cara de mi hija,
y ese momento enloquecí. Empecé a lanzar las cosas por todos los lados, a gritar como una poseída y a decir, es mi hija, es mi hija. El simonje me dijo, no seas loca, no es tu hija, ahí dice Justina Casco. Y yo le dije, yo le parí, yo sé que es mi hija. Yo le había visto 10 días antes, yo sabía cómo estaba la cara de mi hija. Entonces, ese momento buscamos el apoyo de alguien porque decían, ¿cómo vamos así nomás nosotras? Y yo tenía un amigo, Francisco Huerta Montalvo, y le dije, llamémosle a él y vamos con él. En efecto, le llamamos y fuimos con él. Y cuando le vi, le dije a Francisco Huerta, esta es tu democracia, esta es tu democracia. Esto es lo que tú dices, democracia. Esto es lo que dices que hay que hacer. Y él me dijo, esto no es democracia, esto es mierda. Y entramos a la morgue. Y le vi a mi hija, cosida a balazos, con sus ojitos de tigre, hermosa. Entonces yo entré gritándoles y les dije, asesinos malditos, no es la que ustedes creen, no es la que ustedes creen, es mi hija, es mi hija. Momentos después en la televisión, Luis Robles Plaza interrumpía las novelas, cualquier pendejada que hayan estado dando, y rectificaba el nombre. Decía que mi hija, o sea, decía que la asesinada era mi hija. Creo también que es importante decir que cuando estos aparatos se constituyen, lo hemos visto en muchos países, eso no se desmantela aunque cambie el régimen. ¿No es cierto? Están ahí más o menos activos según la coyuntura, pero están. Parte de la campaña electoral de ese momento, del 88, era que se iban a desmantelar estos aparatos o algunos de estos estamentos. Pero no fue así, no fue así. Me acuerdo haber ido a conversar con el ministro de ese entonces, el nuevo ministro del gobierno, en este caso de Borja, a decir, bueno, a los pocos meses, unos 3 meses, bueno, ¿por dónde van a comenzar? ¿Cuál de estos grupos que se crearon parte de este aparato represivo se va a desmantelar? Y lo que me supo responder es de que, bueno, usted sabe que esto, estos entrenamientos son costosos. Esto resulta oneroso para el Estado. Y pues ahora tenemos el problema del narcotráfico. Entonces, siempre va a haber un pretexto para mantener estos aparatos. Pasamos la cuestión del nacimiento de la organización y era como ser padres de algo, ¿no? Junto con Arturo, junto con Juan Carlos, con Ahmed. Era así algo muy, muy especial. La lucha contra la impunidad, a nuestro juicio, es una lucha que tiene que incluir necesariamente la recuperación de la memoria, la recuperación de la honra de las personas, exigirle al Estado, inclusive a través de hechos simbólicos, esa restauración de la honra de las personas. Pero también la lucha contra la impunidad no solamente es eso, es exigirle al Estado también garantías de no repetición, es exigirle al Estado investigación hasta las últimas consecuencias, a pesar de que esa frase sea utilizada y mal utilizada políticamente, exigir sanción a los culpables y finalmente exigirles una indemnización. Son varios factores que realmente contribuyen a la lucha contra la impunidad y a mi juicio el tema de la memoria es clave porque nos enseña, nos moviliza, nos educa y educa a las generaciones posteriores. Tenemos que hacer ver que no se ha olvidado que han habido muchos crímenes injustos,
que se han cometido y que fueron los jefes de este Estado el que los cometieron. Y de esta forma yo creo que se debe hacer, se está demostrando que todavía vemos gente que nos acordamos de esto y que queremos que se haga justicia. Eso me parece que son algunas de las cosas tremendas de un periodo así muy represivo. Como decía antes, se deshumaniza la gente que participa como actores de la represión y luego el aparato se mantiene.